ejemplo, ahorita que están en moda estos estas caretas de protección, ¿no? Por la contingencia. Si nosotros estuviéramos en una planta de manufactura y siguiéramos más o menos estos procesos, pues tenemos espera del material, del raw material, tenemos proceso 1, luego lo transportamos, lo inspeccionamos en espera, el proceso 2, tenemos otra espera, tenemos proceso 3, proceso 4, espera, ensamble final, una inspección y se van a un almacén. Lo primero que yo te invito a que tú hagas es en un wall to wall, en una de pared a pared, en una línea de producción o en un producto o en una familia, la que te esté doliendo más, la que sientas que te, o la que digan los números que estás perdiendo, haz este ejercicio. ¿Cuánto tiempo te toma? Camina en el proceso, identifícalo y ponle un tiempo a cada proceso, ve su carga de trabajo y empieza a llenar lo que vendría siendo el tiempo de entrega del wall to wall, ¿no? De la pared a la pared. Como paso 2, ya lo hiciste, ya caminaste, ya tienes los tiempos. Bueno, pues empieza con poner en color lo que transforma el producto y lo que no, que es un desperdicio, pues ponlo en rojo. El valor está en los verdes, ¿sí? El tiempo de valor es una pequeña proporción del tiempo total, como lo vemos aquí. Es un ejemplo y yo estoy seguro que si ustedes hicieran esto en sus líneas de producción, de un producto en wall to wall, se darían cuenta que las transformaciones no son en muchos lados. Lo demás es o almacenaje, o movimiento, o retrabajo, o sobreprocesamiento. Y esas son las rojas. Estas actividades detienen el flujo continuo. Todo lo que detiene el producto para que se entregue al cliente es un desperdicio y debe de ser marcado como un no valor. Hay literatura que te dice business not value add. No, es que no da valor, pero se ocupa. Bueno, cada quien puede usar la literatura que mejor le convenga o que mejor le guste, pero identifícala. Ahora, ya que tienes los tiempos, podemos darnos cuenta que en un pensamiento tradicional, bueno, ponemos los tiempos de valor abajo y la proporción del rojo arriba. Ustedes podrán pensar que eso está muy exagerado, pero la realidad es que mi experiencia me dice que inclusive hasta los ver el, la barrita verde es menos y casi el rojo abarca todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque hay mucho desperdicio en la manufactura. A veces no la vemos. ¿Sí? Y el pensamiento tradicional, si no tienes entrenamiento o no, tu lógica no te da para identificar, ¿qué dicen? Enfócate a hacer los procesos más rápidos. Cámbiale de herramienta para que sea más rápido. Pon gente más hábil, porque esa señora es lenta, no ha querido despegar. Ponte una más joven. ¿Sabes qué? No, necesitamos ganar ahí el cuello de botella, quítale. Vamos a dejar de hacer esta especificación, etcétera, etcétera. Ese es un pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional se enfoca a mejorar o a buscar las mejoras sobre el valor. No, yo no digo que no haya oportunidad, pero ¿dónde está la verdadera oportunidad? Está en lo rojo, no está en lo verde. ¿Sí? Entonces, ¿logras una pequeña mejora? Sí, le metiste mucho énfasis, conseguiste gente más joven, cambiaste el perfil, las entrenaste, le diste una mejor herramienta, le cambiaste ahí una especificación que el cliente quiere, pero que a ti te cuesta mucho hacerla. ¿Y qué crees? Sí, ganaste tiempo de ciclo, pero sobre el valor, ¿sí? Y entonces esa pequeña mejora te la aplauden y tu estrellita. Pero tu proporción es menos, es el tiempo que redujiste es menos comparado contra el tiempo total. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver procesos y tiempos de ciclo. No estamos acostumbrados a ver lead times y tiempos totales. Ahora, estamos aquí en un wall to wall en una planta, pero ¿cuánto tiempo las órdenes de los clientes se quedan en los corporativos? ¿Cuánto tiempo tardamos en procesarlo en una orden de compra para materia prima? ¿Cuánto es el lead time de la materia prima? ¿Cuánto es el traslado de ese material? Y si viene de Asia, más. O sea, sí se fijan toda la oportunidad, pero bueno, vámonos a centrar en una planta de manufactura, en los procesos. Ese es el pensamiento tradicional. En un pensamiento en donde el beneficio o
perdóname, el pensamiento tradicional. Pero cuando te enfocas a la eliminación de los desperdicios, cuando tu trabajo va sobre los desperdicios, a la par del área verde, yo no quiero decir que los procesos de transformación no tengan oportunidades, sí las tienen, pero el mayor tiempo está en los desperdicios. Yo les digo que identifiquen los procesos que no agreguen valor o el tiempo, el desperdicio, identifiquen oportunidades de cómo eliminarlo. Oye, simplemente conjuntar una mesa de otra, ahí me quité un tiempo de espera. Oye, es que ahí había un racito para el inventario. Pues quítalo, más haz una pieza a la vez. Velo como un todo. Ve el tiempo como un todo. Y hagan énfasis en la eliminación del paro de flujo de los procesos de valor. Todo lo que detiene el flujo continuo es un desperdicio. Si ustedes implementan las herramientas Lean para eliminar desperdicios, les puedo garantizar que se va a ver como la barra del lado derecho. Le van a quitar una proporción muy grande al desperdicio. También le van a ganar a la barrita verde de valor. Y ya en el overall, en el final del día, pues lo van a dejar a la mitad del tiempo. Ayer, no, el martes, tenía una plática con Raúl Córdoba, de hecho, comercial, si la pueden ver ahí en el Face. Raúl nos decía que fue la accuracy de su almacén del 50% de accuracy con una población en un año, haciendo muchas cosas, entre ellas su liderazgo, eliminación de desperdicio y muchas otras cosas, automatización, etcétera, se fue al 96% de accuracy con la mitad de la gente. Entonces, no es descabellado cuando la literatura dice que si trabajas el desperdicio, reduces el tiempo a la mitad. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la ganancia? La ganancia real. Los financieros siempre retan y cuestionan al tema de la mejora. Me dicen, oye, pues dices que hiciste no sé cuántos Kaizen, que mejoraste, que el desperdicio, te fuiste a un curso, tomaste un webinar. Pero pues yo sigo viendo el mismo costo. Bueno, si lo sigue viendo es porque no lo hemos hecho adecuadamente o el beneficio se lo está consumiendo algún otro proceso. Pero cuando tú implementas este enfoque de eliminación del desperdicio, generas espacio, ¿sí? Requieres menos espacio para hacer las unidades. Hay un métrico que me gusta mucho, si no lo tienen, háganlo antes de empezar. Unidades por metro cuadrado. Cuando tú ya reduces desperdicio, haces más unidades por metro cuadrado, haces más unidades por persona hora hombre, o sea, un UPHH, unidades por hora hombre. O sea, ¿qué quiere decir? La gente está haciendo más piezas, pero no porque su carga de trabajo sea más, sino porque le quitaste movimientos innecesarios, le quitaste fatiga. Entonces, se refleja en la productividad. Y lo principal, estás entregando más unidades por día. Eso sí lo puede comprobar el financiero y puede ver los costos por unidad. ¿Alguien tiene eso? Si al final de toda esta jornada tocan los desperdicios y reducen el tiempo total de entrega, están diciendo lo que dijo Taichi Ono, que ese es el objetivo del Lean, y el tiempo es dinero vía los recursos, vía el espacio, vía mantenimientos, unidades de aire acondicionado, o simplemente es un cost avoidance porque generaste el espacio para una línea más y ¿qué crees? Ganaste un producto y ya no invertiste en un edificio, ya tienes el espacio. Entonces, estos son los beneficios de la eliminación del desperdicio. Voy a cerrar antes de las preguntas con una frase de liderazgo que dice que el verdadero líder es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace brillar a su gente. Pues, en Taichi Ono, en la sesión de la semana pasada hablábamos que Taichi Ono describió el tema de Lean o de manufactura esbelta como reducir el tiempo total entre que el cliente hace el pedido y hasta que recibe hasta que nos paga. Todo eso es el tiempo total, ¿sí? Es importante visualizarlo de esa manera porque en temas de Lean, el objetivo es eliminar las fuentes de desperdicio que nos hacen tener el tiempo actual.